Ok, como les comentaba, recuerden que semanalmente vamos a ver un tema y el día de ayer iniciamos con el de las mutaciones genéticas. Pero no se desliga totalmente de lo que hemos venido hablando con respecto a la genética y la salud, ¿ok? Seguimos bajo el mismo objetivo de aprendizaje, el número 02, y bajo obviamente la misma unidad de contenido, ¿ok? En este segundo semestre. Entonces hoy vamos a hablar un poco sobre ¿de qué se trata una mutación genética? Porque hemos hablado de una trisomía, de una monosomía, hemos hablado de translocaciones en los cromosomas, que es el cambio de posición de algún gen, pero las mutaciones como tal es cuando hay una variación, ¿ok? De forma impredecible, una variación al azar dentro del ADN, ¿ok? Cuando nuestra secuencia de ADN se ve alterada por cualquier cosa, ya sea en la lectura, ya sea en la transcripción, ¿ok? En la traducción o en la formación de proteínas, es donde se dice que hay una mutación, ¿ok? Y esta es impredecible y espontánea. Esa se da de forma al azar, ¿ok? Eso ya lo sabíamos, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Y lógicamente también sabemos que este tipo de alteraciones causa un cambio, puede ser en la parte física, en la parte psicológica, en la parte fisiológica de una persona, ¿ok? Que lleve obviamente la mutación. Esto lo sabemos, ¿cierto? Algunas pueden ser heredables y otras no, ¿ok? Unas, por ejemplo, son heredables cuando mamá y papá poseen los genes que se pueden expresar, como es el caso de la anemia falciforme. Otro es cuando mamá y papá se pueden reproducir, mamá y papá tienen descendencia y no hay ningún tipo de anomalía según mamá y papá, pero en el transcurso del desarrollo embrionario hay este tipo de mutaciones. Ese es otro. Y el otro, lógicamente, es cuando mamá y papá no son portadores de la enfermedad, pero mis antecesores sí. Quiere decir mis abuelos, mis bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Y recuerden que igualmente la genética es una carga que se va llevando de generación en generación y obviamente en algún momento se van a expresar algunos genes con la combinación correcta que tenga la otra pareja, o sea, su homólogo, o sea, la otra persona, ¿ok? Eso también lo veníamos hablando desde la semana pasada, ¿cierto? Sí. Ok. Sabemos entonces que las mutaciones pueden ser tanto positivas como negativas, ¿ok? Desde el punto de vista de salud. ¿Ya? Al final de la diapositiva de esta clase vamos a explicar que hay algunas mutaciones que son positivas para el ser humano, que no causan una enfermedad como tal o un maleficio o un perjuicio a la persona, ¿okay? No es perjudicial para la persona, pero al fin y al cabo no era lo que debía hacerse al final, ¿okay? No era lo correcto en este cariotipo humano, no era la secuencia correcta de esta lectura de ADN y por eso igualmente se considera una mutación, ¿ya? Entonces ya sabemos que hay mutaciones positivas y hay mutaciones negativas, ¿ok? Esto depende obviamente si cambia o no el desempeño de la persona, ¿ok? Si cambia o no la fisiología, el funcionamiento del organismo de la persona y lógicamente es parte de la evolución que estas mutaciones ocurran poco a poco. ¿Ok? Siempre y cuando sean beneficiosas para la humanidad. ¿Ya? Obviamente, al pasar del tiempo, desde hace muchísimos millones de años, cuando empezamos a evolucionar del Australopithecus, por ejemplo, eso lo vieron en primero medio, que nosotros somos descendientes de los primates, ¿ok? No es que un mono tuvo un bebé, no, un bebé ser humano no es así, eso poco a poco se han venido viendo mutaciones en la parte morfológica y en la parte fisiológica del ser humano, ¿ok? Y algunas son aprovechables. Por ejemplo, nosotros antes, el ser humano como tal era casi cuadrúpedo, quiere decir que caminábamos prácticamente como los gorilas, ¿ok? Sin embargo, en la postura bípeda, que es la que acostumbramos hoy en día, en la actualidad, la hemos desarrollado por la cuestión de costumbre. ¿Ok? Por la cuestión de costumbre y nuestros hábitos de vida, ¿ya? Al igual que los impulsos, por ejemplo, nómadas, que antes
no vivíamos en un sitio específico como ahora, no construíamos casas, pero era por nuestro raciocinio. Nuestro raciocinio como tal también ha cambiado evolutivamente porque nuestra capacidad cerebral antes era muy pequeña, ¿ok? Hablando de espacio en el cerebro. El espacio del cráneo con respecto al cerebro antes era muy pequeño con nuestros antecesores, con el Homo erectus, el Homo, el Australopithecus, que fue uno de los primeros, el Ascendensis, por ejemplo, ¿okay? Que han sido razas en especies de seres humanos menos evolucionados que nosotros, que somos Homo sapiens sapiens, ¿okay? De hecho, tenemos mucha distinción con respecto a nuestros papás, ¿okay? O con respecto a nuestros abuelos, porque ellos son clasificados dentro de la taxonomía todavía Homo sapiens. Y no, aproximadamente como desde el 90 para acá, no consideramos personas Homo sapiens sapiens, ¿okay? Evolutivamente. ¿Por qué? Porque somos personas que tenemos mayor capacidad de raciocinio y tenemos algo muy importante que es la parte tecnológica. En teoría nacimos con la tecnología y es donde nos consideran generación Z, ¿ok? A mi generación, su generación tiene otro nombre, ¿vale? ¿Sí me van entendiendo la parte? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entonces ya sabemos que hay mutaciones que son perjudiciales, lógicamente que hay, no se van expresando de individuo a individuo porque no son necesarias y algunas son hasta, no se reproducen, ¿ok? No pueden tener descendencia, son estériles, como por ejemplo, ahorita se me escapa una, pero hay mutaciones que llevan a la persona a ser estéril, ¿ok? Y obviamente así tenga relaciones sexuales con otra persona, no puede tener descendencia, como el síndrome de Klinefelter, por ejemplo, o el de Turner, tampoco pueden tener bebés, que son trisomías, son tipos de trisomía. Pero, por ejemplo, hay personas con síndrome de Down que ambas tienen síndrome de Down, por ejemplo, y tienen igual un bebé, o con enanismo, ¿ok? Con enanismo que igualmente pueden tener bebés con combinaciones genéticas regulares, con combinaciones genéticas dentro de lo que podemos llamar normal, ¿no? Está mal dicho decirle normal, dentro de lo regular, ¿ok? No sé si han visto, hay un programa de televisión que se llama, se me escapa el nombre, Mi Gran Mundo Pequeño, creo, Mi Pequeño Gran Mundo o algo así, donde ambos padres tienen enanismo, ¿ok? Y tienen hijos igualmente, hay uno que tiene enanismo, son tres hijos de esa pareja. La pareja tiene enanismo, pero un solo hijo tiene enanismo y los otros dos son regulares, no tienen acrondoplasia, ¿ok? Si la han visto, lo dan creo que en TLC, si no me Sí, equivoco. sí me Si lo han acuerdo. visto, Sí. ellos, bueno, allí hay un ejemplo donde, independientemente de que la pareja tenga acrondoplasia o no, igualmente pueden tener descendencia regular, ¿ok? Una persona común, sin enanismo, ¿ok? Esto se debe a que sus genes, obviamente, en ese momento no cargan la enfermedad. Recuerden que la genética es probabilística. Es por probabilidad, ¿ok? Depende la combinación de los genes de mamá y papá, ¿ok? Y hay un cierto porcentaje de que las personas puedan tener algún tipo de enfermedad si hay la historia de genética de esa persona, ¿ok? Pero hay algunas mutaciones que no son predecibles, ¿ya? Como el síndrome de Down, por ejemplo, no es predecible. La hidrocefalia tampoco es predecible, la espina bífida, el labio paladar hendido. Son mutaciones genéticas que se transmiten de generación en generación, pero no es predecible hasta que el bebé se forme. ¿Ok? Recuerden que todo es probabilístico. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Y las mutaciones son algo que siempre vamos a ver, es algo que siempre va a ocurrir, porque de eso se trata la evolución, de ir cambiando caracteres poco a poco del código genético, tanto de los seres humanos como de los animales, para mejorar la especie como tal. ¿Ok? Y lógicamente siempre lo vamos a ver en el transcurso del tiempo, desde aquí hasta el fin del mundo, porque la idea es mejorar como raza, mejorar como seres humanos, y se hace de forma natural.
Por eso ocurre la selección natural, propuesta por Darwin, que observaron en primero medio. ¿Sí se acuerdan? ¿Que solamente sobrevive el más apto? Sí. Obviamente. Eso mismo pasa en el día a día, tanto en los animales sin raciocinio, como los animales comunes, y nosotros también que somos considerados parte de los animales, ¿ok? Respetando igual las creencias religiosas de cada persona, pero históricamente, según la evolución, nosotros también somos animales, ¿ya? Dentro de los reinos, dentro de la clasificación de los reinos. Somos animales mamíferos, ¿ya? Ok. Sabemos entonces que hay varios tipos de mutaciones, ¿ok? Y que pueden ser naturales, cuando hay un error en la lectura del ADN, y pueden ser también ocasionadas, cuando la persona está bajo una condición, ¿ok? De que nos altere nuestra cadena o nuestra secuencia genética, como ciertas sustancias químicas, algunos mutágenos, ¿ok? Como la radiación, por ejemplo, o la radiación ionizante, que altera, en teoría, nuestro ADN, nuestra secuencia de ADN, y lo puede reproducirse con la persona, con otra persona, no vas a tener completamente esta secuencia de ADN regular que debió haber tenido en un principio, ¿ok? Entonces, las mutaciones pueden ocurrir de dos maneras. De espontánea, como la mayoría de las mutaciones, o natural, ¿ok? Que es cuando hay un daño en la lectura como tal del ADN, que era la que veníamos explicando desde hace una semana, y también está los cambios producidos por acción de mutágenos, ¿ok? Que es cuando, por ejemplo, una persona, cualquier persona puede estar expuesta a la radiación, depende del tipo de trabajo que tenga, depende el tipo de ambiente en el que esté, ¿ok? Por ejemplo, una persona que estuvo, qué sé yo, en la explosión de Chernobyl, estuvo en el reactor de hace poco, en el 2010, si mal no recuerdo, acá en Asia hubo una inundación en una planta nuclear, porque es que ahí no hubo desechos radioactivos como tal como en Chernobyl. Pero ese tipo de explosiones nucleares, o por ejemplo un radiólogo, una persona que es radiólogo, que toma los escáneres y los rayos X en un hospital, por ejemplo, estas máquinas han bajado la intensidad de radiofrecuencia, han bajado la intensidad de radiación, y hay trajes especiales y todo, pero igualmente estos tipos de trabajo afectan, ¿ok? Afectan como tal, al fin y al cabo, al final, afectan nuestra secuencia de ADN, ¿ya? Y este proceso de transcripción, replicación, traducción del ADN que ocurre naturalmente en todas nuestras células, no va a ser de forma correcta, ¿ok? Igualmente afecta no solamente la radiación ionizante, y obviamente ocurre también de manera natural. Afectan las drogas, afecta el alcohol, ¿ok? Mucha cantidad de drogas o alcohol. Igualmente afecta esta replicación del ADN en nuestro cuerpo y por ende, lógicamente, también en nuestras células sexuales, tanto en hombres como en mujeres, ¿ok? Lo que puede ocasionar como tal, puede ocasionar que el nuevo ser, el nuevo bebé, pueda tener algún tipo de mutación, ¿ok? No está científicamente comprobado, pero hay estudios que hay una mayor predisposición a tener mutaciones genéticas si se tiene este tipo de conductas, ¿ok? O este tipo de hábitos, de drogadicción, de alcoholismo, de algunos ciertos trabajos, ¿ok? ¿Sí me van entendiendo? Sí. Entonces ya sabemos que existen dos tipos de cambios por la cual podemos sufrir una modificación, ya sea por acción mutagénica o ya sea por acción natural, ¿ok? O espontánea. ¿Bien? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Tienen alguna duda? Yo. Ayuda. Dime. Cuéntame. ¿Qué puede provocar la radiación como extrema en una persona? La muerte. ¿La muerte? Recuerda que nuestro cuerpo, ¿ok? Como tal, normalmente está en constante mitosis, ¿ok? Todo nuestro cuerpo. En esta mitosis normalmente hay una división celular para crear células iguales a las originales, ¿ok? Normalmente ocurre en la piel, normalmente ocurre en la sangre para ir renovando nuestro sistema sanguíneo,
normalmente ocurre también en nuestra médula, ¿ok? Nuestra médula espinal, para poder así producir plasma, producir plaquetas, producir todos los algunos sistemas fisiológicos que necesitamos en el cuerpo. Pero si hay un problema en este, en esta replicación, ¿ok? Recuerda que la duplicación del ADN como tal es cuando el ADN se desenrolla del cromosoma, ¿ok? Se empieza a desempaquetar, pasa una enzima para leerla, ¿ok? La rompe y empieza a leerla, que es la polimerasa, ¿ok? La empieza a leer y crea una copia. Y esta copia es lo que conocemos como ARN, ¿ok? El ácido ribonucleico. No es el ácido desoxirribonucleico que cuida el cromosoma, sino que esta cadenita, que es la copia, puede salir de la célula, del núcleo específicamente, y hacer otras funciones que el ADN como tal no puede hacer, porque sería lo más preciado de la célula y es lo que la célula debería proteger más, ¿ok? Si hay radiación, obviamente químicamente cambia toda la estructura molecular de esta. Recuerden que el ADN es una molécula química, ¿ok? Entonces, si hay radiación, esos iones como tal empiezan a cambiar la estructura del ADN, haciendo que esta lectura se vea interferida, lógicamente, y no hace la función final. Si no tenemos renovación en la piel, por ejemplo, obviamente nuestra piel se va a escamar, al fin y al cabo vamos a tener lesiones, al fin y al cabo vamos a tener como costras, peladuras, ¿ok? No va a cumplir la piel nuestra función principal. Algo así pasa más o menos con el cáncer, ¿ok? Cuando a una persona le hacen quimioterapia, cuando a una persona le hacen radioterapia, en teoría están ionizando con radiación las células del cuerpo, ¿ok? Tanto las cancerígenas como las normales. Las células cancerígenas es cuando hay un error en la lectura del ADN, ¿ok? Y estas empiezan a crecer incontrolablemente. Y es en donde encontramos los tumores malignos y los tumores benignos, ¿ok? Los tumores benignos son aquellos que no traen consecuencias, pero al fin y al cabo es una protuberancia, es un crecimiento de las células que no debería estar ahí, ¿ya? Y están los tumores malignos, que son los que se pueden desarrollar en cáncer como tal, que igualmente es un crecimiento de las células donde no debería haber, por una mala lectura en el ADN de esas células, ¿ok? En donde la función es que crezcan mucho en cantidad, se proliferen, ¿ok? En donde encontramos el cáncer, por ejemplo, el cáncer de hígado, ¿ok? En donde encontramos que las células del hígado, las células hepáticas, tienen un desorden en la lectura del ADN, creando que se proliferen más rápido de lo normal, ¿ok? Y obviamente van a expandirse de tamaño, creando un bulto en la zona que no es necesaria, afectando otras partes o otras funciones de este órgano, ¿ya? Por la proliferación de esta masa. ¿Qué pasa cuando a la persona le detectan algún tipo de tumor o algún tipo de cáncer? Lo que se trata es que estas células no sigan proliferándose, ¿ok? No siga creciendo. Y entonces aplican lo que es la quimioterapia y la radioterapia para poder extirparlo, ¿ok? Para poder cortarlo, dañarlo y quitarlo, eliminarlo del cuerpo. Pero antes de poderlo eliminar, hay que detener este ciclo celular, ¿ok? Y para poder detenerlo es donde se aplica la radioterapia y la quimioterapia, ionizando las células, todas las células del cuerpo. Por eso vemos que a la mayoría de las personas que le aplican algún tipo de quimioterapia o radioterapia, se le cae el cabello, la piel se le coloca como más arrugadita, como más deteriorada, ¿ok? Es porque nuestro proceso de duplicación celular que normalmente tenemos en las uñas, en el cabello, en las cejas, obviamente, en la piel, que están en constante regeneración, se va a ver afectado, se va a ver detenido. ¿Pero qué? Para poder detener también el crecimiento de las células, en este caso del ejemplo que estamos dando, de las células hepáticas, ¿cierto? Entonces, ya al momento de detener ese tipo de células, ellas van a empezar a morir, que es lo que conocemos como apoptosis, ¿ok? Ellas van a empezar a morir solitas, pero no en su totalidad, ¿ya? Y es en donde el médico puede decir que este tumor o este cáncer redujo su tamaño porque empezaron a hacer apoptosis todas las células,
y puede extirparlo, ¿ok? Para que luego de eso el cuerpo siga en un proceso de regeneración celular cotidiana, un proceso de regulación celular normal dentro del punto de vista, pero por lo general las personas quedan estériles, por lo general hay alteraciones en otros sistemas, ¿ok? Pero obviamente eso se ha avanzado un poco más con respecto a la medicina nuclear, porque ya hay hasta radiación que no te elimina el cabello, por ejemplo, ¿ok? Y me imagino que poco a poco van a ir desarrollando radiaciones y quimioterapias específicas para cada tipo de cáncer, para que afecte solamente ese tipo de células y no se vea comprometido todo el cuerpo. ¿Sí me estoy explicando? Eso mismo pasa con la radiación. Si nosotros estamos en altas dosis de radiación, por cualquier, pongamos cualquier ejemplo, porque trabajo en una planta nuclear, ¿ok? Todas mis células, lógicamente, si yo me expongo a la radiación directa, va a tener consecuencias, ¿ok? Siempre hay un periodo, normalmente hay radiación en la Tierra, normal, es normal, tanto en máquinas, en la misma luz solar, emite una radiación que no nos afecta, pero al fin y al cabo modifica, ¿ok? Al fin y al cabo modifica las células, pero siempre hay un periodo como de salvedad, o sea, siempre hay como que una ventana de que estemos sanos a cierta distancia, a cierto tiempo, porque no es capaz de modificar todo nuestro cuerpo, ¿ok? Ayer casualmente estaba viendo una serie que se llama 3%, y estaba viendo el capítulo final donde, no sé si la han visto, es un mundo futuro donde existe algo así como una tierra prometida y la tierra pobre, algo así. Ellos crean como una isla futura donde todo es perfecto y solamente va el 3% de la población. ¿Sí la han visto? ¿O la han escuchado? No. Yo vi la primera temporada. Es un poco aburrida, pero tiene que ver con, en teoría, con la política, ¿okay? Tiene que ver con las políticas de gobierno que viven todos los países, donde al fin y al cabo, supuestamente la gente más intelectual es la que va a sobrevivir porque las condiciones son las que se van a prestar para ese momento. Bueno, en fin, en esa serie lo que al final hay una explosión nuclear, ¿okay? Donde se altera lógicamente esa tierra prometida, donde solamente va el 3% de la población y la población no muere. Y de hecho, dicen en la serie que tienen una semana para evacuar, pero no es así tampoco, ¿ok? Es depende del rango de la exposición de radiación donde hay. Al igual que la serie Dark, por ejemplo. ¿Vieron esa serie? Esa sí me imagino que la vieron. No la he visto. Tampoco la han visto. Bueno, allí sí hablan un poco de la radiación y lógicamente es algo así como lo que pasó en Chernóbil, ¿ok? Y la mayoría de los países también recuerden que utilizamos energía de tipo nuclear en algún momento. Estados Unidos, algunos países de Asia, algunos países de Rusia, por ejemplo, ¿ok? Rusia como tal, utilizan energía de tipo nuclear. Si esa energía de tipo nuclear no se almacena correctamente, los desperdicios no se almacenan correctamente, o hay un accidente de tipo nuclear donde los desechos se esparzan por todo el espacio, o sea, ese espacio geográfico que esté allí, lógicamente toda la vegetación o toda la vida animal y vegetal que esté cerca va a empezar a morir, ¿ok? Porque su ciclo celular no va a ser constante. Y allí es donde viene el error, ¿ok? Cuando hay un error en la lectura de los ciclos celulares, ¿ok? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Sí. Entonces, por eso obviamente lo ideal sería no estar en radiación, aunque obviamente esos son protocolos gubernamentales de donde hay radiación mayor y radiación menor, ¿ok? Constantemente estamos en distintos tipos de radiación, frecuencia de ondas, las ondas electromagnéticas, etcétera, etcétera, pero esto en teoría no son dañinos, no son nocivos para la salud, ¿ok? Como las redes Wi-Fi, la radiación emitida por un plasma, por ejemplo, por un televisor, por una computadora, por una pantalla, en teoría eso no es nocivo. ¿Ya? Porque no nos debería afectar en nuestro ciclo celular o en nuestro organismo. Pero ya la radiación de un elemento como tal,
o iones radioactivos de un elemento químico como tal, ya sería más dañino, ¿ok? Porque son más eléctricamente más cargados esos iones y en teoría nos afectan las moléculas de nuestro cuerpo. Recuerden que nosotros estamos compuestos en teoría por moléculas, ¿ok? Desde el ADN, las proteínas, hasta lo que comemos, ¿ya? ¿Vamos bien hasta acá? Bien. Bien. Ahora, ya sabemos que las mutaciones pueden darse en tres niveles. Hablábamos que puede darse a nivel molecular cuando hay el cambio de la secuencia del ADN, ¿ok? Esto lo veníamos hablando igual desde la semana pasada, si mal no recuerdo, que es cuando obviamente las bases nitrogenadas que están acá en el ADN se ven modificadas, ¿ok? En la lectura, en la escritura, en la transcripción, obviamente, o en la duplicación. Y también hay mutaciones cromosómicas, que era la que estábamos hablando, la clase pasada. ¿Cierto? De la semana pasada, donde hay translocaciones de cromosomas, por ejemplo, en el cromosoma 11, el cromosoma X del papá se trasloca en el cromosoma X de la mamá y viceversa, ¿ok? Y hay un cambio en esa secuencia del ADN, lógicamente, pero a nivel cromosómico, ¿ya? Y es donde podemos también observar las trisomías, las monosomías, etcétera, etcétera, que hablábamos las clases pasadas, ¿cierto? Sí. Y por último, este creo que no lo habíamos nombrado, pero igual está intrínseco en todo lo que hemos nombrado en las clases pasadas, es las mutaciones genómicas, ¿ok? Las mutaciones de genes es cuando una porción de ADN se ve afectada, ¿ok? Cuando cambia una porción de ADN, así como se ve acá, ¿ok? Es algo similar a la translocación, pero esta se sustituye literalmente por otra secuencia de pares de bases nitrogenadas. Estas cositas, estas letras que vemos acá, ¿okay? Que vimos en la clase 37, que habla sobre las bases nitrogenadas, lógicamente cada una de ellas da una secuencia específica para producir unas proteínas específicas que cumplen una función en el cuerpo. ¿Okay? Si estas letras que están acá, que son las bases nitrogenadas, ¿okay? O nucleótidos, también se le dice, no comparten con su homólogo, porque son homólogos, o sea, una es de una cadena y la otra de otra y se unen, ¿ok? Al unirse estas dos bases nitrogenadas se forma el nucleótido. Si este nucleótido no está, ¿ok? Allí es donde va a haber el error genético, en ese gen, ¿ya? Porque esa secuencia me va a dar a mí lugar a una característica morfológica o fisiológica del cuerpo. ¿Ok? El color de ojos, la altura, ¿ok? El funcionamiento de algún sistema o algún aparato del cuerpo, ¿ya? Y ahí es donde vemos las mutaciones genéticas específicamente de un gen. Están las mutaciones cromosómicas cuando afecta un cromosoma y las mutaciones moleculares cuando hay una alteración directa en el ADN, pero no en el gen, sino en la lectura del ADN. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Se puede observar la diferencia? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna pregunta? No los escucho. No, ninguna duda. ¿Vamos bien? Sí. Bien. Entonces ya sabemos que existen tres tipos de mutaciones. Se pueden dar en tres niveles distintos. Se pueden dar en la secuencia del ADN, ¿ok? Se puede dar a nivel de cromosoma y se puede dar a nivel de gen. Recuerden que el gen es una porción del ADN, no es el ADN completo. ¿Ya? Vamos bien hasta acá entonces, ¿cierto? Sí. Bien. Ahora, como les comenté al principio, vamos a ver que hay mutaciones. Obviamente hay millones de mutaciones genéticas, millones no, hay miles, ¿ok? Y todas son distintas, lógicamente, algunas son cromosómicas, otras son moleculares y otras son por porciones de gen, ¿ok? Aquí, por ejemplo, coloqué tres ejemplos. Está, por ejemplo, la polidactilia, que son las personas que pueden nacer con más dedos de lo regular, ¿ok? Normalmente una persona tiene 5 dedos, pero la polidactilia, poli de muchos y dactilia de dedos, lógicamente es cuando una persona nace con 6 o más dedos y normalmente esto es muy corregible.
Esto lógicamente se debe a una mutación en esos genes, ¿ok? Que corresponde al número de extremidades, en este caso distales, de los metacarpos o de los metatarsos de la mano o del pie, y se crea otro dedito, ¿ok? Puede ser en el pulgar, puede ser en el meñique, puede ser en el anular, cualquier parte, pero normalmente es extirpable, ¿ok? Es muy operable, con una cirugía estética lo pueden amputar, siempre y cuando la familia quiera, obviamente. Obviamente también está el síndrome de Marfan, ¿okay? Que normalmente es transmitido por la parte paternal, se transmite por el cromosoma Y específicamente, ¿okay? Y es una mutación espontánea, no se puede predecir, siempre tenemos que esperar que el feto se desarrolle literalmente para poder ver si posee una mutación genética o no, ¿okay? Y afecta lógicamente todo lo que podemos observar, tiene las extremidades un poco más largas, tienen desviaciones, por ejemplo, en la columna vertebral, tienen anormalidades en el corazón, en el sistema cardíaco, etcétera, etcétera. Por lo general, su promedio de vida es más corto al de una persona regular. Recuerden que a medida que vamos evolucionando, nuestro promedio de vida va bajando. No es igual que, por ejemplo, nuestros abuelitos, que podían vivir 90 años. Mi abuelo tiene como 80 y tantos de años, y está súper, súper, súper. Pero es como yo le comento a mi papá, nuestros estilos de vida son tan distintos a los de ellos que lógicamente eso nos acorta promedio de vida, ¿ok? Por ejemplo, yo aspiro que nuestra generación pueda llegar al menos a los 50, 60 años, que lo dudo, ¿por qué? Porque la tecnología cada vez nos hace más sedentarios, ¿ok? Y esto al fin y al cabo nos va a traer consecuencias en la salud, lo que va a acortar nuestro promedio de vida, ¿ok? Son tasas de natalidad y mortalidad, eso es normal en todas las poblaciones, pero cada vez más vamos a tener una vida más corta, igual que en el pasado el promedio de vida era de los 35, 40 años, en la época medieval, en la época del renacentismo, en esas épocas antiguas, del siglo XVI, XVII, ¿okay? Como hasta el siglo XIX, el promedio de vida era hasta los 40 años, porque una persona por una cortada de un cuchillo se podía morir de una infección. ¿Okay? Lógicamente, por el avance de la tecnología, este promedio de vida se ha alargado, pero también nos ha acortado al mismo tiempo a las generaciones futuras por los contaminantes, por los alimentos transgénicos, por ejemplo, negativos. Hay alimentos transgénicos buenos, pero hay algunos así, otros que son malos. ¿Okay? No sé si me estoy explicando. Sí, perdón, se entiende. Vamos bien. Entonces, lógicamente, el estilo de vida, por ejemplo, de las personas con síndrome de Marfan tienen un periodo de vida corto porque suelen tener enfermedades cardíacas, ¿ok? Hay alteraciones en el sistema circulatorio. Y una mutación que se podría considerar positiva, ¿ok? Sería la resistencia al VIH. Se podría considerar positiva porque ya nuestro sistema inmunológico, al una persona tener VIH, ¿ok? Nuestro sistema inmunológico, recuerden que es la barrera contra otras enfermedades, ¿ya? Y si la persona, a través de cualquier vía, se transmite y se infecta del virus de inmunodeficiencia humana, lógicamente el periodo de vida de esta persona va a ser un poco menor, siempre y cuando no tome los antirretrovirales. Nosotros tuvimos ya la clase de VIH, ¿cierto? Allí pudimos observar que una persona puede tener una calidad de vida totalmente igual al de una persona regular, siempre y cuando lleve un tratamiento acorde y sea no detectable, su CD4 estén por encima de 400, ¿cierto? Cierto. Pero si una persona es irresponsable, ¿ok? Con respecto a su tratamiento, a su medicación, y no tiene el control adecuado, lógicamente su periodo de vida o su ventana de vida, que se podría decir, o su, se me va la palabra, su tiempo, ¿ok? Su tiempo de vida como tal se va a ver acortado si no lleva esta secuencia con respecto a sus medicamentos. Recuerden que el sistema inmune nos defiende como tal de un ataque externo, de un virus, bacteria o cualquier tipo de enfermedad, pero hay personas que son resistentes a esto, ¿ok? Hay
Obviamente, si son resistentes al virus de inmunodeficiencia humana, no, nunca van a poder adquirir VIH. Y lógicamente, recordemos que esta infección es irreversible hasta los momentos. Sin embargo, por allí hay unos estipulados, estuve leyendo también hace días que Estados Unidos está probando, ya empezó las pruebas de un medicamento que elimina en su totalidad el virus del cuerpo y que los primeros resultados los van a tener en diciembre. Lógicamente, recuerden que todo ahora es político, siempre ha sido político, y recuerden que son jugadas políticas que hacen las personas, presidentes, gubernamentales, etcétera, etcétera, para poder ganar audiencia, ¿okay? Poder ganar en ciertas elecciones, poder ganar en ciertas leyes, etcétera, etcétera. Y pronto vienen las elecciones estadounidenses, así que no me sorprende que hayan dicho sobre este estudio. A lo mejor ya existe la cura, pero no la han comercializado. Pero igualmente pasa con todas las enfermedades, eso es normal, ¿ok? Esperemos que estas personas puedan tener algún tipo de beneficio pronto, al igual que otras enfermedades, no solamente esas, como el cáncer, por ejemplo. Algunos tipos de cáncer son curables, pero obviamente es control de masa. Al fin y al cabo es control de masa y suena feo, pero es necesario, ¿ok? ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bien. Al fin y al cabo, la política juega. Siempre va a jugar. Toda la vida ha jugado y jugará siempre. Pero con respecto a la resistencia de VIH, este tipo de mutaciones, obviamente es una mutación favorable. Se podría extraer ese tipo de gen a ver qué pasa con esas personas en comparación con las personas que sí se pueden infectar con VIH para compararlos y ver cómo buscar una posible cura, ¿ok? Sería una mutación positiva, porque ya ahí en teoría estarías eliminando el virus como tal que afecta a todos los seres humanos siempre y cuando estén infectados, lógicamente. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Bien. Como les comentaba, solamente vamos a tener máximo 2 actividades semanales y ya el día de ayer les asigné una. Y el día de hoy no vamos a tener una actividad como tal, ¿ok? Porque el día de ayer tuvimos una. Pero igual, mañana nos vemos en una clase tipo B. Les voy a publicar de todas formas la clase de hoy, tipo A, ¿ok? Mientras tanto, pueden hacerme sus dudas o preguntas para poder responderlas. ¿Tienen alguna duda? No, justo le iba a decir que la publicara como material y no como tarea, porque me parece como tarea no enviada. Pero igual no tiene fecha de entrega. Ah, no sé, pero me perturba tener esa tarea sin entregar. Mira, nosotros cuando creamos una tarea, ¿ok? Acá le colocamos si va a ser evaluada o no y si tiene fecha de entrega. Y lógicamente al no tener fecha de entrega solamente le pueden dar a entregar y ya. ¿Ok? Si no tiene una actividad como tal. Porque cuando ustedes le den a entregar, ¿verdad? A mí me va a aparecer acá entregado, ¿ok? Sin entregar, lógicamente, pero alguna va a aparecer entregado. Si ustedes le dan a entregar y no tenemos ningún tipo de actividad, igual va a aparecer tarea entregada, ¿ok? Y aquí veo que esta, por ejemplo, tiene puntaje. No la he corregido, por cierto. Sí, tiene puntaje. Listo. Ok, mis niños, ¿tenemos alguna pregunta para ayudarlos? No. Daniel, las actividades de ayer. Para ver, déjame leer. Sí, la actividad de ayer se envía por el Classroom, ¿ok? Y miren que tienen también las actividades anteriores desde el... Ya les voy a decir desde cuándo deben entregar las actividades. Nosotros empezamos como tal en la 37. Aquí, en la 38, desde el martes 4 de agosto, ¿ok? Tienen actividades. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, pero no todas tienen tarea, ¿ok? No todas tienen tarea. Las que tienen fecha de entrega son las que deben entregar específicamente, ¿ok? Y la de ayer, por ejemplo, se envía al Classroom correspondiente
lo publican en el Classroom, le dan a adjuntar archivo y allí le dan a entregar para yo poder corregirlo. ¿Ok? Igual recuerden que tienen algunas actividades atrasadas, específicamente la, ya les digo cuál, la 40 y tanto que tiene nota. La 45 que tiene nota, ¿ok? Esa tiene calificación. Igual los demás. Ok, mis niños, ¿tenemos alguna duda? No, ya no. Bien. Entonces ya sabemos que nos vemos mañana en una clase tipo B, ¿vale? Bueno. Ya, mis niños, nos desconectamos. Nos vemos mañana entonces a última hora. Dime, Catalina. Te leo. Ya reviso. Déjame revisar súper rápido. Dame un minuto. Yo veo acá que tienes todas las notas, ¿ok? La 45, había leído. Ormazábal, sí, acá la tengo. No hay problema. La 45 la tengo acá. Pero no he corregido, yo corrijo al final del semestre. ¿Ok? Bien. Ok, mis niños, ¿tienen alguna duda? No, profe. Bien, entonces nos vemos mañana, ya sabemos, en una clase tipo B. Los últimos 20, 15 minutos nos conectamos, ¿vale? Bueno. Bueno. Chaito. Chao, cuídese. Chao, profe. Chaito.